Molt bona, Raül. I d'uns musclos de roca d'aquí de Menorca seran l'ingredient principal del sopar d'avui vespre. T'ha parell bé? Jo estic encantada perquè t'he de confessar que és un dels meus aliments predilectes. A veure, jo crec que lo primero, Álvaro, seria que me explicases cómo se limpia el mejillón. Bueno, pues es muy sencillo. Lo que nosotros hacemos es quitar las barbas del mejillón, que es tan sencillo como un movimiento. ¿Vale? Clar, és molt fàcil menjar-te'ls quan t'està net, però jo crec que lo interessant és saber com els han de fer net. Eso es lo importante, que si no... I nada, pues sí que... Bueno, no sé què pintar-se li, A veure, sujetame, jo provo de quitar... Escolta, no ho sé, jo també m'estim més que m'ho donin net, però a veure, aquí... Seria esto. Eso, perfecto. Has vist? Mira, jo saps que he de posar sa mà sempre enmig. Sempre. I si te queda una mica dins, què passa? Passa algo o no? No, a ver, no. Lo importante, a ver, cuanto mejor salga, cuanto más salga mejor, pero si queda algo dentro no pasa nada, porque lo importante es quitarlo lo más grande y ya está. Y una vez le tenemos la barba quitada, ¿podemos decir que este mejillón está limpio o no? Sí, lo que pasa que es mejor lavarlos un poquito también según la cantidad de sal que quiera cada persona, ¿sabes? Vale. Entonces les damos una agulla rápida y ya está. Ja ho saps, aquí donar-los un aigua, llevar aquesta barba, los mojamos y una vez tenemos... Una vez lavados ya, directamente a la sartén. Vale, que tenim aquí, com que això sempre ja sabem que és televisió, com ho haríamos esto? A ver, con agua normal y corriente... Aceite bien caliente y directamente al fuego. Y ya está, no tiene más. Els de posam aquí, sí. Ahora mismo los echamos aquí. Y aquí el truco de la casa es taparlos para que se hagan al vapor y se abran en condiciones. Vale, ara aquí te feim la mostra amb tres, perquè ho vegeu, evidentment els tenim aquí. Entre un amor bastante. Y esto, sabemos que están una vez se abren. Una vez se abren, una vez están abiertos, ya se pueden comer con cualquier porque cosa. Porque yo siempre he oído esa... que un mejillón cuando está cerrado Caralba. Es que no se puede comer, ¿verdad o no? Sí, pero bueno... Con el tiempo se abren todos y si no, pues es que está malo y no se puede comer. Deixaríem aquests aquí. Una vegada estem... Los tenemos ahí. ¿Qué hacemos ahora con...? Pues nada, es ya, digamos, preparar la salsa. Venga. Vos han dit que aquests músculos són músculos amb dues salses. Sí. Que a mi me ha sorprendido mucho esto de la salsa de cuixot. Vamos, si quieres, nos ponemos... Vamos con la de cuixot. Pues mira, la de cuixot tenemos aquí un poco de cebolla y ajo ya rehogadito. Sería añadirle el cuixot en taquitos. Rehogarlo un poquito. ¿De quién ha sido esta idea del cuixot con los mejillones, este mar y montaña? Bueno, pues mira, son unas pruebas que estuvimos haciendo y nada, salió la idea y lo probamos, que estaba muy bueno, la verdad. Y este solo sería la cebolla y el cuixot. Sí, esto solo es la cebolla, el ajo y el cuixot. Hay un poco de ajo también. Sí, un poquito de ajo. I nada, i ara seria... Això alimenta, fa un olor. Val, i una vez tenemos esto, veo aquí también el caldo. Caldito de pollo, se lo echamos directamente y ya está. Dejar un ratito que hierva. Y escucha, yo había visto aquí este ingrediente, esta lima. ¿En qué momento? Es que a mí me encanta la lima. ¿En qué momento se pone la lima? Siempre se la echamos al final, un poquito de ralladura de lima para que le dé ese toque ácido, cítrico. Que es lo que hace que resalte más el sabor. De acuerdo. Y tenemos una otra salsa, porque esa otra salsa era una pescador. Sí. ¿Esta pescador qué sería? Pues mira, la pescador, tenemos aquí la manteca de cerdo, la estamos en la sartén. Ay, que ay, se ay. Un poquito. No sé, veus que nosotros anem... Mira cuántas ollas tenemos aquí preparadas. Tenemos una feinada. Le echamos esta manteca, sí. ¿Qué más? Le echamos un poquito de cebolla. Un poquet de ceba. Igual, el punto este doradito. Sí, un punto de rehogadito. Un poco de puerro y por último un poquito de apio, cortadito todo muy finamente. Ja ho sabeu, porro, api, aquesta ceba, aquesta manteca, deixant que se vagi fent. ¿Podemos levantar esto? Yo quiero saber si estos mejillones se han abierto o no. Mira, ahí están. Ja els teniu aquí oberts y una vez están abiertos, pues directamente le añadimos la salsa que queremos y ya estarían. ¿Y me vas a decir que ya está? Sí. A mi, tot bé. Idò, aquí quedam, remenant això, amb aquesta salseta, ¿quan sabem que este està? Nada, una vez que s'ha dissolt un poc el cuixot, estarà perfecta. Perfecte, quedam aquí, Raül, i tornam tot d'una, i vos mostrant com cava aquest plat.